L'alternativa és tornar a l'energia nuclear. Res de batalles ecològiques. És per això que t'he citat aquí. Farem una central nuclear a les portes de la capital. Una central nuclear que s'alçarà triomfant sobre el solar de les tres xemeneies. Mira-les. Mira-les com perforen els núvols. Allà justament hi hem de fer realitat el nostre somni de continuïtat i reinvenció. El canvi dins el canvi. Escolta les ones. El tren. Hem d'actuar com ells, amb potència. Pit i collons. Amb profunditat. El cul del sac se troba a les engrunes. Amb constància. Entre tots ho farem tot. Escolta'l bé, aquest xiulet. Com ell, hauríem de representar la velocitat. I els retards històrics. La lleugeresa. I la frivolitat nostral. Canvi. I l'eterna improvisació. Cal convèncer la gent que ens trobem en una nova era. De racionalitat disfressada de visió de futur. Son Josep María Pou y Tony Sevilla leyendo el texto de los dos personajes principales de Radiacions, informe apócrif sobre la central atómica Josep Pla. Un texto de Julià de Jòdar y Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia, que se pretende una radiografía irónica de los mecanismos del poder en nuestra sociedad. La coartada argumental es el proyecto de instalar una central nuclear en el Pont del Petroli de la Badalona natal de los autores. Así que la coincidencia temporal con la alarma nuclear en Japón le otorga además a la pieza un inesperado plus de actualidad. Estos dos personajes son antiguos amigos, llevan una cuestión de fondo entre ellos antigua de resentimientos, de rivalidades, por una mujer, por accidentes de juventud, y de pronto en esa plataforma donde uno quiere convencer al otro de que le ayude a crear el relato de la nueva reinvención del país, allí se encontrará el pasado con el presente para dibujar un futuro más bien incierto, y que además al final de la obra le da un vuelco, porque el que parecía el más seguro de sí mismo quizá es el que lo tiene peor, y el que parecía más combativo quizá es el más pérfido de los dos. Si tuviese que resumirlo de alguna forma, diría que en este texto hay básicamente un realismo irónico, es decir, una aproximación fuerte, dura, un tema de fondo, además un tema que estos días está perfectamente de actualidad, y tratado con dureza y con ironía. Yo, si tuviese que resumirlo, diría, utilizaría estos dos adjetivos, dureza e ironía. La lectura dramatizada, dirigida por Carles Canut, que ha acogido el Romea en una sesión con entrada libre, ha supuesto la presentación en sociedad del texto, editado por Proa, y que ahora los autores esperan que sea representado en breve en los escenarios.